¿Dónde está el de seguridad, disculpa? ¿De aquí? ¿No hay? No tenemos seguridad. ¿Ah, no? No. Bueno, gracias. De nada. Buenas. Ando vendiendo lámparas, carnal, ¿no te interesan? Láser. Para la bici, ¿no? Te falta el dinero, ¿eh? Oye, ¿no sabes quién tenga bicicleta de aquí, mano? ¿De tu compañero? Ando vendiendo lámparas para la cabeza. Esta también es. Esta es para la cabeza y esta es para que la pongas en la bici. Por ejemplo, esta te la doy en 250 y esta en 200. O traigo láser en color verde. Como este, mira. Bueno, este es mío, ¿eh? Pero. Este es mío. ¿Este en cuánto? Este en 200, es recargable. Y este alcanza 1000 metros. Trae su cargador y todo. Ahorita no. ¿No? ¿Nadie de tus compañeros trae bicicleta? No. ¿No, ni el de blanco? Ah, trae bicicleta. Ya le digo. Buenas tardes, joven. Ando vendiendo lámpara para la cabeza, para tu bici. ¿Mande? Lámpara para la cabeza, recargable. No, ahorita no, gracias. O para el maniubrio, gracias. Alcanza 1000 metros, ¿no? No, gracias. Gracias, hermano. ¿No les interesa lámpara para la bicicleta? Dale, es para la cabeza. No, no tenemos equipar, hijo, la cabeza. 250. ¿No? Recargable. No, no, no. Como pueden ver, ahorita estamos aquí por las calles de Guadalajara vendiendo las lámparas que vendo. Y resulta que conozco un cliente o le vendo algo. Me lo compra y posteriormente, la próxima vez que vengo, ya lo contactó Civiles del Cartel La Plaza. Lo que tienen de buenos estos mafias de México, que no se mueven como policías, se mueven como personas comunes, en actos comunes como cualquier otro. En actos comunes como cualquier otro y terminan contactando a las personas. Pero ya cuando una persona desconfía de que pudiera ser una mafia, o ellos sienten que desconfían, pues viene aquí el comandante del área y lo saluda. ¿Qué onda, mi jefe, mi comandante? Estamos a sus órdenes para lo que se le ofrezca. Ya la gente se entra en confianza de que están siguiendo a ese pobre muchacho por alguna justificación, ¿no? Entonces aquí ahorita vamos a ver si agarramos un cliente para poner esto a prueba y vean cómo son contactados estos civiles por estos miembros del cartel La Plaza, que al final de cuentas vienen siendo asuntos internos de las policías de México, pero pues se disfrazan de civiles pues para matar el ojo al gato, ¿no? Como dice por ahí, a taparle el ojo al gato. ¿No te interesa comprar un láser, joven? Láser. Lámpara para la cabeza. ¿No? Gracias. Buenas tardes. ¿No les interesa comprar un láser? Gracias. Lámpara para la bici. ¿No te interesa comprar un láser, jefe? ¿Un láser no te interesa comprar? No. ¿No?
¿Lámpara para la bicicleta, joven? No. ¿No? ¿Les interesa comprar un láser, joven, en 200? Láser. Lámpara para la cabeza. Recargable. Es. ¿No te interesa comprar un láser, joven? No, gracias. Tengo en 200. No. Lámpara para tu bici. Lámpara para la bici. No. Recargable también. No. Gracias. ¿Vieron esos de la camioneta roja, Chevrolet?
Ah, les decía que si vieron los de la camioneta roja Chevrolet o doble cabina, son miembros del cartel La Plaza. Los sueles identificar por el modo en que a veces tratan de hostigarte. Ese venía con una sudadera, primero un marrano negro o moreno, con el brazo derecho hacia la parte de atrás. Son modos operandis para hostigarte, ¿no? Pero igual son muchos modos. Hay que identificarlos para ir seleccionando a cada miserable, ¿no? Vamos a cortar aquí la grabación para otra.